Amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy os he traído una receta salada rica y muy fácil de hacer. Es mini pastela de carne picada. Espero que os guste la idea. Y si tenéis alguna duda, me la podéis decir en los comentarios. Los ingredientes que vamos a utilizar son medio kilo de carne picada, una cebolla cortada, 100 gramos de aceitunas cortadas y sin hueso, 3 cucharas grandes de perejil, una cuarta cuchara pequeña de pimienta, una cuarta cuchara pequeña de picante, que es opcional, 100 gramos de fideos chinos, 100 gramos de queso rallado, media cuchara pequeña de cúrcuma, media cuchara pequeña de pimentón, media cucharita de sal, media cucharita de jengibre, media cucharita de comino, una cuchara grande de soja y 4 cucharadas de aceite para freír. Bismillah, empezamos. Cogemos una sartén. Ponemos el aceite, añadimos la cebolla y lo freímos. Después añadimos la carne picada y lo mezclamos con la cebolla. Y lo dejamos freír todo muy bien. Al mismo tiempo cogemos un bol con agua muy caliente y ponemos encima los fideos chinos. Lo dejamos 5 minutos, los escurrimos y lo guardamos. Después le añadimos la carne picada, las especias, el picante y perejil, y la cuchara de soja. Y mezclamos. Ahora añadimos los fideos, las aceitunas, mezclamos y también apagamos el fuego. Para la mezcla necesitamos nuestra mezcla de antes, una cuchara grande de mantequilla derretida, el queso rallado, un huevo y pasta brick. Primero batimos el huevo. Ahora pasamos a rellenar nuestras pastelas. Cogemos una, la untamos por los dos lados. Y la colocamos encima de un recipiente pequeño. La rellenamos con la mezcla de antes. Y un poquito de queso encima. Y la cerramos de esta manera con el huevo. Y seguimos así hasta terminar todas las mini pastelas que tengamos. Finalmente, ponemos nuestra bandeja al horno a calor arriba y abajo hasta que se pongan doradas. Y cuando lo sacamos del horno, lo dejamos que se enfríe un poco y lo decoramos con queso y aceitunas. Bueno, nuestras mini pastelas están listas. Han quedado muy ricas y están súper deliciosas. Como os digo siempre, darle dedito de arriba y suscribiros. ¡Hasta pronto!